Eso pasa, eso le pasa a la pizza mía. Hola luchosianos, bienvenidos al nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer la pizza channel, ¿sí? Esto consiste en que vamos a traer la pizza. Vamos a hacer 10 papelitos, tengo 10 productos también. Entonces voy a traer a mi invitada para terminar de explicar lo que vamos a hacer. Buenas tardes, me llamo Karen Ávila, tengo 21 años. No, mentira, está casada y comprometida. No, soy soltera. Mentira. Entonces vamos a hacer el reto, el de la pizza channel, ¿sí? Consiste en que tengo 10 productos, tengo 10 papelitos ya también, entonces vamos a coger los papelitos y lo que nos toque echarle a la pizza, lo vamos a con un rallador, ¿sí? Digamos si nos toca una cebolla, si nos toca un ajo, algo, entonces lo cogemos y lo rallamos así en la pizza y al terminar... ¿Y si las come uno, usted? No, uno sí, una yo. Entonces, empecemos, que aparezca la pizza acá. Uy, listo, ya, mi lucosiana, entonces ya, todo esto es lo que vamos a usar, ya tenemos las pizzas acá y todo. Son los papelitos, ya los tengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, metamos los 10 papelitos acá, los vamos a revolver. Y igual acá tengo las cosas que vamos a usar. Tengo las galletas, tengo el chocolate, tenemos limón. Tenemos ajo, remolacha, cebolla cabezona, habano, mostaza y lecheritas. Entonces, ¿y ahí está mucha? Y las pizzas, obviamente. Aguayán. Y avocado. Entonces, vamos a empezar. Cogemos uno y uno, ¿sí? Con eso no es. Y lo va volteando y no lo leemos, sino hasta el final, creo yo. Yo quiero leer. Entonces, uno. Yo tengo el otro. No me va a salir la cebolla, ni el ajo, ni el limón, porque no me gusta ni la remolacha. Ni el chocolate, nada, por Dios. ¿Me van a hacer vomitar? No, creo que llegan hasta allá. ¿Dos, tres? Yo creo que sí. ¡Oh! Cuatro faltaría. ¿Cuántos tienes? Uno. ¡No! Listo, ya, muchachos. Entonces... Un día malos. Listo, entonces Karen nos va a leer lo que le salió primero. Si me sale algo, ¿lo puedo cambiar? No creo, porque no. Ay, me lo veo tampoco. Yo sé que sí. Listo, bueno, entonces... Banana. Apartémoslo acá, de una vez se lo voy pasando. Limón. No, una pizza con limón. Remolacha. ¡No! Cebolla. ¡Ajo! ¡No! ¡No! ¡Eso es trampa! No, usted no cogió los papelitos. Solo me dieron un banano. Ya sabemos que usted le tocó. Me tocó el chocolate. Me tocó la mostaza. La leche condensada. Las galletas. Y los tacos. Entonces ahí, muchachos. Pero pues ahí se le olvidó decir que era de a mitad y de a mitad. Pues ahí miramos primero, entonces empecemos con los revueltos. Listo, luchosianos, entonces vamos a empezar con... Karen va a empezar a mezclar los productos. Entonces, acá le tengo rallados. ¿Toca echarle en toda la pizza así como...? Sí, lo que se va a comer es la mayor parte. Oh, no, yo no como casi. Miren, este es el ajo. Para partir la uña. ¿También va a comer uña? Toca. Otro y no más. Solo es escalado. Pues, como que me tocó lo bueno. Pues una pizza con mostaza y... ¿La cebolla? Y lecherita, ¿no? Vamos con cebolla. Poquita, porque es muy poquito lo que me va a comer. No tiene que comer, la idea es que... ¿La remolacha? ¿Cómo sabrá? Se ve delicioso para no vomitar. Ya.
de limón. Mira, ahí está saliendo. Con pulpa y todo. Bueno, voy a quitar esa cebolla. Me lavaron la mano. Y ahora voy a comer el habano. O el banano, o el plátano, como se llama eso. A quitarle la puntica. Generalmente en toda parte yo creo que le llaman habano o plátano. Bueno, no sé si tiene diferente nombre. Ya, qué bonito. Se ve bien guacala. Ya. Bueno, entonces. Ahora yo le guardé la mitad de la cebolla, así la mitad de la remolacha, por si quiere echar. Voy a empezar con mi mezcla, entonces me... Me quedan las manos bonitas, mire. Entonces empecemos con las galletas. Como son más blanditas, entonces la esto. Seguimos con los tacos, estos tacos eran picantes, entonces como yo les había dicho en un video también que yo no soporto el picante ni nada, entonces vale, estoy devolviendo. Seguimos con la lecherita, aquí está. Entonces eso tiene que echarle. Uy, es porque es la vaina. Creo que le falta para echar el limón. Listo. Entonces ahora seguimos con la mostaza. La mostaza se tiene que echarle harto. Para que le colore, así como la mía que quedó rojita. No, usted hizo trampa porque no... No, yo no hice trampa, usted fue el que me cogió todos los papelitos. Sí, ahí lo estoy echando, mira. Ah. ¿Se puede dar cuenta? Depende de cuenta que no le ha echado nada. Porque ahí tiene harta, mire, esto quedó amarillo. No, es mentira. Ahí quedó amarillo. ¿Chocolate? Faltaría el chocolate, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. No le ha echado todos tacos. Ya le eché tacos, vea. No, pero no le eché nada. Y la mitad de limón, le quedó la mitad de la salsa. cayó remolacha aquí, entonces... No. Entonces acá le puedo echar chocolate. Entonces ya listo, haciendo la preparación, vea, me quedaron las manos llenas de remolacha también. Entonces vean mis luchosianos cómo quedó la pizza mía. Y ahora vemos cómo quedó la pizza de ella. Entonces. Se ve rica porque tiene cebolla, ajito. Va a ser algo súper delicioso. ¿Quién? Varias bromas malas después. Entonces vamos a un mordisco pero grande los dos al tiempo, ¿sí? No tengo brackets, sí. Los dos tenemos brackets. No sé si usted fue al odontólogo y no interesa. A ver, yo soy una mujer. Por eso, yo sé que las mujeres comen poquito. No, poquito no, lento, como esto suavecito. Arena en la pizza. La piña nomás. Yo literalmente no voy a hacer esto en tu casa. No. Ya me da mucha. Mucha que. Me da mucha. Ay, horrible. Sí. Entonces, mis luchosianos, vamos a terminar. Vamos a terminarnos toda la pizza. ¿Sí? Entonces, no, con la pizza, mucho voy a hacerle la apuesta aquí a... Voy a probar la pizza de ella y que ella pruebe la mía. A ver qué... Pero no me la voy a comer, sino solamente una pruebita. Ojalá que no va a vomitar. Porque a mí el ajo no es que me guste tampoco. Pero harto, sí, dijo que harto. Está rica. Esa no era la idea, Lucho. Venga.
No, le devuelvo esta vaina a ella. O sea, si está rica. Claro, a la mitad le tocó lo peor. Bueno, mis luchosianos. Eso pasa, eso le pasó por la pizza mía. Listo, mis luchosianos, como se pueden dar cuenta o algo, estoy estornudando, esto está muy horrible. No vayan a hacer esto en sus casas, por favor, o sea, igual si lo van a hacer que sea con supervisión de sus papás o algo, porque no, ustedes tampoco pueden mezclar todo esto porque de pronto se tienen que ir para el médico o algo así. Entonces aquí le dejo las redes sociales de ella para que la sigan en Instagram, en Facebook. Y le dejo las mías acá, Instagram, Facebook y Twitter. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que reciban todos mis videos. Espero que les estén gustando mis videos y todo. Y denle like a los videos. Entonces, muchísimas gracias, mis luchosianos. Nos vemos en el próximo video. No hagan eso en su casa. Adiós. Nos vamos a terminar de comer esto. Chao, chao, mis luchosianos.